presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico, antes de ir a los temas de nuestro programa de hoy, ¿algunos ecos con respecto a lo que pasó en el Ibero Latinoamericano en Uruguay? Bueno, fundamentalmente, Daniel, que inclusive es algo que nos quedó pendiente de nuestro programa anterior, la ausencia de funcionarios argentinos, que uno a veces no termina de entenderlo. El funcionario siempre se cree que es una crítica, pero la realidad es que es un congreso latinoamericano, el 13º congreso latinoamericano. La realidad es que había un panel donde estaban invitadas a participar funcionarios de tal o cual país. De hecho, hubo de Chile, hubo de Uruguay, y no hubo nadie de Argentina. Y de este lado de la platea había productores. El tema era la situación actual, no solo de mercado, ambiente, fumigación. Recordemos que tenemos un montón de temas que debemos ir mejorando y que en muchos de ellos necesitamos el Estado presente. De hecho, creo que lo comentamos en el programa anterior, y si no lo hacemos ahora, la Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay, lo comentaba el mismo Christophe Leritier en la nota que emitíamos, redactó una nota que fue adherida por muchos exportadores de nuestro país y que junto con la FILAPI se elevará, y ya se está elevando a los gobiernos de tal o cual país. Y nosotros no teníamos a nadie como para que en ese mismo momento ya estuviera tomando notas en el asunto. Por ahí, y por versiones que uno tiene, la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, la ingeniera Mercedes Nimo, que todos la conocemos, el comentario que hizo de por qué no habían estado presentes era que había recibido la invitación con una semana de anticipación. Yo me encargué de preguntar a los organizadores y la realidad es que la invitación por mail llegó un mes y una semana antes. Yo no sé si para los tiempos burocráticos de un Estado nacional o provincial o municipal, el que sea, es poco. Lo que sí sé como ejemplo es que Javier Cretaz, alguien muy conocido por todos nosotros, hombre de Maciá, pero que está hoy en funciones como técnico en la provincia de Entre Ríos, había presentado todo lo que es la burocracia para poder viajar a Uruguay, no llegaba en tiempo y forma. Él tomó la decisión de viajar con su propio bolsillo. Él mismo pidió una audiencia con el gobernador de Entre Ríos, le explicó que igual iba a viajar. Se sorprendió el gobernador que en el tiempo que él había solicitado los viáticos no hubieran estado disponibles. Lo autorizó a viajar y mientras estaba Javier en Uruguay, llegó el mail de que tenía los fondos acreditados en su cuenta. Hago el comentario porque él había decidido viajar con su propio bolsillo. Creo que cualquier funcionario puede viajar con su propio bolsillo. No estamos hablando de Europa, estamos hablando de Uruguay. Se cruza en un ferry, se va y se viene en el día, como ha hecho gente que lo hizo. Es una cuestión de voluntad. Y de última, si no alcanza el bolsillo propio, no estamos tan mal como para no poder hacer una vaquita entre muchos. No entre pocos, entre muchos. Federico, recién llegado de lo que fue la 22ª Expo Doblas. Una vez más, Daniel, la verdad que uno viene un poco cansado por el viaje, porque por cuestiones de trabajo retornamos el mismo sábado. Dobla fue viernes 10, sábado 11 de agosto, y el mismo sábado nosotros retornamos porque yo tenía unos compromisos para primera hora del lunes, así que transmitimos nuestro programa de radio desde los estudios de Radio Belgrano. Pero podemos venir un poco cansados en lo físico, pero renovados en el ánimo. El eslogan de la Expo Apícola de Doblas con COSEDO, la cooperativa de servicio de Doblas, con su presidente Jorge Páez, con todos y cada uno de los integrantes de COSEDO, con el mismo Claudio Gordillo en funciones en la provincia, pero va y viene todos los días de Doblas a Santa Rosa participando en la organización y en el acompañamiento. Como siempre con la comunidad de Doblas acompañando de una u otra manera, el eslogan ha sido siempre una muestra con calidad y calidez. Y una vez más se dio así, con un día viernes con pocos productores, con un día sábado que en algún momento del día, yo diría desde media mañana hasta media tarde, se notó una linda presencia de productores. Sabemos que el bolsillo está apretado, el del productor apícola y el del argentino en general. Por lo tanto, siempre es un esfuerzo económico y algunos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer, o si lo pueden hacer tienen otras prioridades, lo cual es absolutamente lógico. Así que hemos estado compartiendo del primero hasta el último minuto,
Lo único que hemos dejado de acompañar es la cena show, que como siempre Douglas lo organiza el sábado a última hora. Misión cumplida para Cosedo, misión cumplida para los expositores, que seguramente los estamos mostrando ya en imágenes, que salvo dos o tres claros que seguramente por cuestiones de último minuto no han podido asistir, una vez más, la fidelidad de la cooperativa con el sector, y del sector, hablo del sector comercial con la cooperativa de Doblas, o con Doblas en general, vamos a hablar así, con Doblas en general, se vio reflejada en esta edición 2018, Daniel. Y sí, porque es la fiesta del pueblo. Sin duda, es la fiesta del pueblo, siempre nos han tratado muy bien, por lo tanto uno tiene que volver, porque el compromiso no se mide con el corazón, se mide con el bolsillo, se mide con el corazón. Federico, para este programa, ¿qué tenemos? Bueno, la charla central del sábado 11 de agosto estaba referido a miel orgánica. Por un lado estuvo la directora de Planificación Productiva del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, la ingeniera María Paisani, María Belén Paisani. Abrió un poquito el juego ella. La Pampa tiene un sector que permitiría y permite que se haga una apicultura orgánica. Siguió luego la firma Food Safety, con la ingeniera María Eugenia Fraga, hablando ya de temas técnicos en cuanto a lo que es iniciarse en la producción orgánica. Y cerró, como broche final y como la frutillita del postre, alguien que vino desde muy lejos, vino desde el Chaco, que es nada más y nada menos que Daniel Coduti, el titular de Apícola Don Remigio, hablando de toda su experiencia, desde que decidió comenzar con la producción orgánica hasta la realidad de la cantidad de colmenas que él tiene. No lo adelantamos porque él en la nota lo dice, y cómo él pretende seguir creciendo en cantidad de colmenas en producción orgánica. Y vamos a completar el programa de hoy, Daniel, si te parece, con una nota con don Misael Cuevas Bravo, hasta Uruguay, el presidente de la FILAPI, el presidente de la Red Apícola Nacional de Chile. Después de Uruguay, queda con sus funciones como presidente de la Red Apícola Nacional de Chile, queda con sus funciones como presidente de la Regional América de Apimondia, y entonces con él tuvo la gentileza, como siempre lo ha tenido, de brindarnos un reportaje, y hacíamos un pequeño balance de su gestión. Gracias, Federico. Con este material entonces los invitamos a compartir el programa de hoy. ¿Hacen posible este programa? Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez.